En relación a la preocupación de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general sobre la presencia de la gripe H1N1 en Loja y en nuestra institución, es importante que la gente conozca que el pasado 10 de julio, la Dirección Provincial de Salud de Loja diagnosticó y confirmó con prueba de laboratorio la presencia del virus en una funcionaria de la UTPL que acababa de regresar del exterior. La persona recibió medicación, permanece en aislamiento y ha reaccionado positivamente. Actualmente se encuentra fuera de peligro. Asimismo, se procedió a realizar cerco epidemiológico con aislamiento domiciliario a las personas que tenían contacto directo con el caso confirmado, ninguna de las cuales, en observación, ha presentado síntomas durante los 8 días que demanda el protocolo médico en estos casos. Para el 13 de julio, la Dirección Provincial de Salud confirmó que por nexo epidemiológico se está monitoreando y tratando a una nueva persona que pertenece a la UTPL. A esta paciente no se le ha practicado la prueba de laboratorio que confirmaría si efectivamente se trata del virus H1N1 o de algún otro tipo de afección similar. Sin embargo, se la contabiliza como caso confirmado. Cabe señalar que esta persona no pertenece al grupo que viajó a la peregrinación en Roma. De las personas que participaron de esta actividad, ninguna ha presentado síntomas en los 8 días posteriores a su llegada a Ecuador, plazo que se considera límite para descartar presencia de virus y capacidad de transmisión. Aun cuando el caso confirmado esté definitivamente superado y si hasta el viernes 17 no se presenta ninguna otra novedad con la segunda persona tratada por nexo epidemiológico, la universidad seguirá haciendo esfuerzos institucionales para bien de la comunidad universitaria y sus familias. Así también se ha previsto dentro del hospital de la UTPL una sala especial para valorar a las personas que se sospechen estén contagiadas con este virus. Aquí se han ubicado los implementos de seguridad y de higiene adecuados. En el caso de que se llegara a detectar que los síntomas presentados por algún paciente corresponden a los de la influenza H1N1, esta persona será remitida a los centros de asistencia del Ministerio de Salud para que se le administre el tratamiento adecuado. Son muchas las cosas que se tiran que apenas se han usado. Gran parte de este material no tiene por qué ser derrochado, puede reciclarse totalmente. Los principales motivos que justifican esta actividad son la reducción del volumen de residuos, el ahorro de energía y la preservación de recursos naturales. En este reportaje les presentamos un proyecto que busca aportar a través de la confección de papel reciclado. María Gabriela Punín Burneo, docente investigadora de arte y diseño, es la autora del proyecto para elaborar papel con fibras naturales. Nació en el 2000 con la visita del artista Gitti Newman, que fue quien puso la primera semilla aquí en la universidad, algo nuevo, porque nadie habíamos escuchado del papel de fibra natural. Ahora se dicta como una materia y también se hace exposiciones y como un soporte artístico para las obras de arte. Este proyecto permite a los estudiantes poner en práctica sus conocimientos. Con este papel han elaborado lámparas y diferentes obras de arte. Además, la fibra natural ayuda a conservar y proteger el medio ambiente, ya que se la elabora con materias primas de plantas no leñosas recuperables en el plazo de 6 meses. El taller donde realizan los procesos de elaboración está ubicado en la UTPL. No dañar el medio ambiente. Entonces se recolecta plantas que sean en desuso o material que ya no se utilice. Han realizado papel con plantas como yuca guatemalense, lavatera arbórea, plátano, cabulla, corteza de coco, aserrín, bagazo y palmera. Recientemente se hizo una investigación súper importante que era revelar fotografía sobre este papel. Entonces, todo el papel que íbamos sacando lo utilizábamos en las primeras pruebas para que coja la fotografía, la emulsión, en el preparado de la sensibilización del papel, hasta que cogió la fotografía. Bueno, los mismos estudiantes lo estamos utilizando para obras artísticas. Este papel es de gran valor artístico, gracias a sus características como textura, transparencia, terminado, colores naturales y la materia prima con la que es elaborado. Todo esto lo diferencia y lo convierte en una obra de arte. Es momento de hacer una nueva pausa comercial. Pero al volver hablaremos de la dirección de estudiantes de nuestra universidad. Este es Informativo 7 Días en la Técnica. Ya regresamos. Mi hobby, navegar en la web. Mi pasión, la comunicación social.
Mi hobby, coleccionar. Mi pasión, la economía. Mi hobby, explorar. Mi pasión, la geología y minas. Mi hobby, investigar. Mi pasión, la biología. Haz de tu pasión tu profesión con la UTPL. 23 carreras a elegir. ...230 profesores cursando PhD... prácticas en centros de investigación... intercambio estudiantil... matrículas abiertas del 27 de julio al 7 de agosto... mayor información al 2588-730... 2570-275... Universidad Técnica Particular de Loja... decide ser más... Ecolac, el sabor de la pureza... los productos Ecolac aportan nutrientes y beneficios para tu salud... queso fresco... queso mozzarella... quesillo... crema de leche... mantequilla... manjar... yogur con nuevos sabores... mango, vainilla y guanábana... disfruta de nuestro nuevo producto... leche pasteurizada y homogenizada... Ecolac, garantiza la inocuidad y calidad de sus productos... viva sano y fuerte... consuma productos Ecolac... 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 el sabor de la pureza... La Dirección de Estudiantes funciona desde julio del 2004. Su actividad principal es brindar apoyo y acompañamiento a los estudiantes en diversos programas y actividades. Gestionar y atender en todos los procesos estudiantiles es uno de los objetivos de Dirección de Estudiantes, que busca ayudar a los jóvenes utepelinos en los procesos de formación personal y profesional. Es crear espacios de fortalecimiento a los estudiantes, tanto lo que es en el ámbito académico, en el ámbito investigativo, en el ámbito psicológico y espiritual, para que los chicos se relacionen entre sí, para que se conozcan más. La Dirección de Estudiantes consta de 7 áreas: académico, de admisiones, de gestión cultural y modalidad estudiantil, área de responsabilidad universitaria, de formación humana, de deportes y recreación, y finalmente área de becas. A continuación, la directora encargada nos habla sobre las becas que ofrecen a los estudiantes. Con muchas becas que tiene la universidad, lo que es la beca de apoyo solidario, que es prestación económica del estudiante, la beca país, que se les da a los estudiantes que son fuera de la provincia de Ciudad de Loja porque se han graduado con notas de 18, 19 o 20, la beca familiar porque tienen un hermano estudiando aquí o tienen algún familiar trabajando aquí en la universidad, la beca cultural, la beca deportiva, la beca de Tomás Moro, la beca de por méritos académicos, en fin, son becas que le sirven a los estudiantes. Dentro de Dirección de Estudiantes laboran 12 personas, psicólogos, trabajadores sociales, personal de seguimiento, entre otros. Lo que quisiera es hacer un llamado a los estudiantes, que por ejemplo, que cuando ellos tengan algún problema, problemas tanto dentro del hogar, problemas aquí, que por favor se acerquen acá, porque hay docentes que les pueden ayudar, como la formación espiritual, hay psicólogos que les ayudan a ellos a salir de esos problemas que ellos tienen. ¿Sí? Para el noticiero 7 días en la técnica, reportó Jorlen Iseli. Exprésate UTPL es una vitrina informativa a través de la cual la comunidad universitaria podrá difundir y presentar su sentir en torno a diversos temas. Esta semana, un sondeo entre los estudiantes. A pocos días de culminar el año lectivo, los estudiantes de la UTPL se preparan con esmero para poder culminar con éxito sus exámenes y proyectos finales. A continuación, algunas de sus respuestas. Bueno, en los exámenes finales creo que fueron muy imprevistos, pero no estoy tan preparado, pero toca, aunque sea malanocharse. No se podría decir tan preparado porque son improvisos y más que todo son las carreras, digamos las materias que nos han dado son casi unidas y son bastante de estudiar. Sí, ya estamos ya con todo listo, ya esperando las pruebas y sí, me encuentro preparada para los exámenes finales. Por una parte sí, ya que a través de asistir a las clases se llega a entender cada uno de los materias, cada uno de los temas. Mi
evaluando, van tomando pruebas de cada capítulo, hay exposiciones, porque ahorita en el ciclo casi han habido exposiciones de los temas que se ven en todo el ciclo. No estamos ahorita en esa preparación, estamos estudiando, presentando trabajos finales y preparado. Supongo que como ha sido una evaluación continua, no se han acumulado tantos temas, pero igual al final por lo que dejan trabajos, y bueno, es un poco pesado. ¿Y tú, te sientes preparado para los exámenes finales? ¡Exprésate, UTPL! Siempre he creído que debes ser perseverante en todo lo que haces. Estudiar a distancia en la UTPL me dio la oportunidad de ser un abogado y llevar a la par mi carrera policial. La comunicación siempre ha sido algo grandioso en mi vida. Mi experiencia la compartí con mi padre y hermanos. Ahora, todos estamos en la UTPL. ¿Qué me permite compartir mi tiempo entre mis actividades, mi familia y mis estudios? La mejor opción para escribir mi propia historia de éxito. Escribe tu propia historia de éxito. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Punto de Vista, un programa periodístico con una amplia visión educativa y responsable de los hechos que preocupan a los lojanos. Acompáñenos con su sintonía todos los lunes 8:45 y su reprise los días miércoles a las 11 de la mañana. Andrea Samaniego e Ismael Azanza son dos jóvenes apasionados por la comunicación social. En esta ocasión, conozcamos a los becarios estrella del área de video del CITE de Vía Comunicaciones. El rafting es una actividad deportiva. El periodismo no es un oficio, es una vocación, y se necesitan muchas condiciones para ejercerlo. El imprimir un alto nivel de responsabilidad y pasión es fundamental. Estas cualidades son las que han distinguido a estos dos jóvenes lojanos, Andrea Samaniego e Ismael Azanza. Para quienes el haber sido reconocidos como becarios estrella es reconfortante. Que tus profesores opinen eso de ti, que tu responsabilidad, tu sacrificio sea tomado en cuenta y que ellos lo valoren. Ya, entonces creo que aparte también es una oportunidad que tuve para mostrar que el trabajo que hago aquí está bien. Yo me he acostumbrado ya a trabajar y ese es mi modo de mi ritmo de vida. El saber organizarse y administrar el tiempo para cumplir con todas sus responsabilidades es un reto, pero como dignos emprendedores lo han enfrentado con decisión. A veces no se alcanza el tiempo, entonces hay que hacer lo mínimo y hasta quedarse en las noches para poder compensar todo eso en el trabajo y en el estudio. La gestión productiva permite involucrar a los alumnos en proyectos reales, de ahí que el aporte que en enseñanzas y experiencias que han podido recoger son invalorables, señala. Hay veces que nos toca esperar mucho, que para una entrevista hay que esperar demasiado para hacer imágenes, para lo que sea, y no se tiene la paciencia suficiente. Y creo que si no se tiene eso, que es la clave, pues nada, te va a salir bien. Lo que me gusta de gestión productiva es los compañeros y sobre todo los profesores que no son así profesores aquí, sino que a la vez que te enseñan son tus amigos. Entonces es súper bueno para seguir aprendiendo. Esperamos que lo hayan disfrutado. Esta semana en nuestro segmento El Deporte es Vida les presentaremos más resultados sobre el campeonato Interescuelas 2009. Dos grandes finales se vivieron en nuestra universidad. Así es, amigos, el lunes 13 se disputó la final de fútbol sala en la categoría masculino, donde Derecho y Economía jugaron por el primer lugar. Sin duda alguna fue un partido muy emocionante para todos los espectadores, ya que se enfrentaban los mejores equipos de fútbol sala del Interescuelas 2009. El primer tiempo, Economía llevó la delantera con una diferencia de 4 puntos sobre Derecho,
El segundo tiempo fue mucho más fuerte, ya que los jugadores de derecho querían empatar a como se dé lugar a los economistas. El marcador terminó con un empate de 8-8. Los penales decidieron quiénes serían los nuevos campeones del Interescuelas 2009. Las barras apoyaron a sus equipos. La emoción crecía mucho más. Cada segundo era crucial para los jugadores, ya que un error les podía costar el campeonato. El árbitro dio las indicaciones y empezaron los penales. Cada jugador quería dar lo mejor para su equipo. Lastimosamente, Economía falló un penal, dando el triunfo para Derecho. Veamos cuáles fueron las reacciones de los jugadores. Sí, un partido muy fuerte, ¿no? Contra más con nuestros compañeros de Derecho. Sabíamos que iba a ser así la final y gracias a Dios salimos victoriosos. Mientras que el martes 14 Arquitectura se enfrentó con Ingeniería Civil por el primer lugar en Fútbol Sala Femenino. Fue un partido muy disputado, en donde las jugadoras de estas dos carreras se ingeniaron para poder llevar el primer lugar. Arquitectura llevó siempre la delantera a las futuras ingenieras. Al final de los dos tiempos ellas ganaron este encuentro y nos comentan cómo se sienten al obtener el primer lugar en Fútbol Sala Femenino. Primeramente a todo el esfuerzo de mis compañeras, el equipo y sobre todo a todas las personas que nos vinieron a apoyar, que siempre estuvieron con nosotros, dándonos ánimos, alentándonos, y a la universidad por darnos la oportunidad de participar conjuntamente con los demás campeones. En el transcurso de la siguiente semana, la UTPL tendrá varios eventos de interés, entre los cuales podemos destacar los siguientes. Le recordamos que desde el 27 de julio al 7 de agosto se receptarán las matrículas para el periodo octubre 2009-febrero 2010. Para más información puedes visitar la página web www.utpl.edu.es/presencial. Por primera vez, Ecuador y Perú se unen en una actividad pionera a favor del desarrollo conjunto del cine. Del 27 al 31 de julio, Loja recibirá la visita de personalidades del sector cinematográfico de Perú y Ecuador, quienes participarán en un encuentro binacional de cine. Este evento es organizado por el Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional Cinematográfico de Ecuador, el Consejo Nacional de Cine de Perú, bajo el auspicio de la UTPL. Esto es todo cuanto podemos informar con relación a la siguiente semana. Hemos llegado a la parte final de nuestro informativo, Gaby, y nos despedimos. Así es, Diego. Amigos, no dejen de vernos la próxima semana. Y recuerden que nos pueden sintonizar los días jueves a las 20 horas 45 minutos y los domingos nuestro reprise a las 19 horas. También nos pueden ver en el sitio web www.utpl.edu.es/utplenvivo o en la página www.youtube.com/utpl. Que tengan una excelente noche y un buen fin de semana. Nos veremos en próximas emisiones. Hasta entonces.